En el fútbol existen regates humillantes que dejan a los defensores boquiabiertos. Descubre la magia de las gambetas más asombrosas en este emocionante video. Comenzamos con esta pala de Dembélé. Cuando portaba la 10 del PSG, el francés ni se preocupó por la barrida del contrario. Sabía que para esquivarlo solo tenía que levantar el balón sutilmente. Por su parte, Rafael Leao simuló un disparo al arco, pero solo pisó la pelota hacia adentro para que sus defensores queden desorientados. Una técnica que no muchos pueden desarrollar, pero que el portugués domina. Cuando quieras que tu marcador pase de largo, trata de recordar esta jugada de Pedri. Si quieres, puedes reproducir varias veces esta parte del video para aprenderla. Y para penetrar el área rival, puedes intentar realizar este regate de Rodrigo jugando para el Real Madrid. Aunque siempre una buena opción es esquivar al rival sin siquiera tocar la pelota, dejándola pasar entre las piernas. Por más que el túnel no haya salido como era de esperar, siempre es un recurso válido cuando juegas por la banda rival. ¿Qué me dices del click-clack de esa A? La jugada parece emular las manecillas del reloj, ¿no lo crees? No hay nada más lindo que ver pasar a tu rival cuando hiciste un amague. Tampoco hay nada más humillante que comerte el amague siendo defensor. De igual forma, un enganche es igual de peligroso que un centro en el área chica, sobre todo si penetra la defensa rival. Al parecer, este jugador solamente quería humillar a su defensor. Si ese fue su objetivo, creemos que lo logró con creces. Me retracto. Lo más humillante para un defensor no es comerse un amague, sino recibir un caño en la mitad de la cancha. Eso sí que te lastima el orgullo. Cristiano Ronaldo, con 38 años, nos sigue deleitando con su clásica bicicleta ahora en el fútbol árabe. Miren la cara de su defensa al no saber para qué lugar saldrá Cristiano. Lo que sí supo es que eligió el lado equivocado. Pero miren nada más la clase y destreza de este jugador, que con solo un toque dejó inhabilitado a su marcador e ingresó al área rival. Una jugada digna de fútbol de salón. Y en el fútbol brasileño podemos ver muchas de estas hermosas jugadas, como en esta ocasión cuando Bruno Henrique no solamente hizo caer en la trampa a un defensor, sino a dos jugadores del Sao Pablo. El arte del engaño dio sus frutos. ¡Cuidado! Este delantero está por patear al arco. Pero no, solamente te amagó y te la creíste. El defensor sabía que se venía un elástico y por eso cerró las piernas para no sufrir un túnel de parte de Rodrigo. Pero el jugador del Real Madrid igual se salió con la suya, que era eludirlo. El que no pudo cerrar a tiempo las piernas fue López, el jugador de Palmeiras, que se llevó este exquisito caño. ¿Y qué me dices de lo que hizo ese? No, no, solo tiró un caño en el área, sino que eludió al siguiente defensor, que le provocó una falta en el área. Si quieres ver más caños, no te preocupes, aquí hay uno más, y de los que particularmente me gustan, los que se hacen cerca de la línea de cal. Vamos con otro más, esta vez cortesía del Manchester United. Qué manera tan elegante y tan buena de eludir a un adversario y hacerlo pasar de largo. Los tacos son lo mejor del fútbol, eso sí, siempre y cuando lo hagas tú y no te lo hagan a ti. El fútbol árabe parece muy fácil para un jugador de la talla de Cristiano Ronaldo a sus 38 años, eso sí, lamentablemente esta falta no fue cobrada por el árbitro. Miren nada más, hizo caer a dos jugadores en el área chica, todo eso simulando un disparo al arco. Para su mala suerte fue un poco egoísta o comilón, como lo dirían en algunos países, y no soltó la pelota a tiempo, y por eso se la quitaron. Eso sí, nunca podemos olvidarnos de los famosos sombreros, esta técnica que elude a cualquier rival que no pueda saltar tan alto como la pelota que está en el aire. En esta ocasión, es el jugador de Boca, el colombiano Fabra, quien nos da una masterclass de cómo hacerlo. ¡Que traigan cadenas, porque las bicicletas sobran! Mira nada más como el francés deja por el camino a cualquier adversario que se ponga enfrente simplemente con unas bicicleteadas de película. Cuidado, amigo, tienes que cerrar las piernas, de lo contrario la pelota podría pasar entre ellas. Este quiebre de cintura es para aplaudir. Con un solo movimiento le hizo creer a su defensor que se iba a ir para un lado, pero su plan era todo lo contrario. Lo veo y no lo creo. Se sacó fácilmente a dos jugadores con un movimiento tan sutil que ni siquiera se le notan los nervios. Y con esta jugada me tengo que levantar y aplaudir. Este jugador no solamente elude a dos contrarios con un caño incluido, cerca del córner, sino que también deja en el camino a un tercero con un carrusel. Y así como estas jugadas, hay muchísimas más, como la de Luis Enrique, como la de Lautaro Martínez y otros jugadores. Por eso no te olvides de suscribirte al canal y sigamos con el video. La calidad de Fofana sigue intacta. Así lo demuestra el jugador en esta apilada de adversarios con solo una pisada. Con solo pasar la pelota de izquierda a derecha los dejó fuera de combate. Al igual que este mediocampista que con un engaño por parte de su cuerpo logró eludir a su marcador y quedar con la cancha abierta para una carrera. El control orientado siempre es un excelente recurso para dominar el balón. Y si te encuentras en apuros puedes salir rápidamente de él con un simple toque. Los intentos de remate de Dembélé hicieron estragos entre los defensores rivales, que no sabían si tirarse
tirarse al suelo o seguir la carrera junto al francés. Lo cierto es que sus tácticas de engaño dieron resultado. Otra técnica que dio resultado fue esta: hacer pasar la pelota por entre las piernas y desviarla con un taco que deje a contramano a tu defensor. Algo similar fue lo que hizo Luis Enrique, pero en esta ocasión lo utilizó para hacer pasar de largo a un defensor que venía a muy alta velocidad. De esa forma quedó con la panorámica inmejorable para lanzar un centro. Musiala tuvo que esforzarse un poco más para eludir a sus marcadores. El alemán, que estaba en la mitad de la cancha, tuvo que usar su cuerpo, su velocidad y sus enganches para salir bien librado de esa situación. Por su parte, Ocampo utilizó su velocidad y un pequeño toque para dejar atrás a su marcador. El argentino demostró por qué Scaloni lo tiene en cuenta. ¡Wow! ¡Qué rapidez! El caño dejó inhabilitada la defensa rival. Los jugadores quedaron tan inmóviles como una estatua, mientras que el atacante lo sobrepasaba como una ráfaga de viento. Pero no son los únicos jugadores que saben hacer pasar a sus defensores de largo. Los futbolistas habilidosos abundan en todo el globo terráqueo, pero no hace falta que mires todos los partidos para eso. Nos tienes a nosotros y a nuestros compilados. Al parecer, Zaha no tiene ningún ápice de nervio cuando juega al fútbol, o al menos no aquí, cuando utilizó una bicicleta para eludir al primer jugador y un carrusel para dejar fuera de juego al marcador próximo. Al parecer, en este compilado nadie será capaz de detener a Rodrigo, como tampoco estos jugadores fueron capaces de detener al futbolista del Werder Bremen. No cierres los ojos y no te distraigas, porque este jugador es tan rápido que se saca dos adversarios en milésimas de segundos, al igual que vemos en esta otra jugada del fútbol árabe. A simple vista parece que se sacó a su marcador sin tocar la pelota, pero si vemos más detenidamente la jugada, lo hizo con un caño incluido. Cuando dos jugadores de calidad y buena técnica se entienden, no hay defensa que pueda parar su ataque. Para peor de males, lo hacen dejándolos humillados. Mientras tanto, otros futbolistas no necesitan de compañeros para romper barreras defensivas. Ellos pueden hacerlo sin ayuda de nadie. Y para hacerlo, van a recurrir a todas las técnicas que aprendieron tanto en el fútbol callejero como en partidos con amigos. No importa quién se ponga delante de ellos, ni siquiera importa quién se ponga detrás de ellos. Cuando tienen la idea fija de avanzar, no puedes pararlos. Jugadores con tal calidad pueden dejarte en vergüenza, ya sea sobre la línea de cal jugando con paredes entre compañeros o como Vinicius Jr. El brasileño jugador del Real Madrid es experto a la hora de los regates que arruinan los egos de los mejores defensas de Europa. Pero no solamente el Real Madrid tiene buenos jugadores, sino que también los hay en Barcelona, en el PSG, en la Roma o en cualquier otro equipo de Europa. Solamente hay que observar con detenimiento. Aquí tienes algunos ejemplos como Pedraza o el campeón del mundo Lautaro Martínez. Si bien los jugadores argentinos y brasileños siempre destacan por sus cualidades, cada vez son más los jugadores asiáticos o de países nórdicos que sorprenden con sus técnicas. Pero no te distraigas, ¿viste eso? El elástico que popularizó Ronaldinho en sus mejores años en el Barcelona fue ejecutado a la perfección por este futbolista, que arrastró la marca de su defensor hasta la línea final de la cancha. Y hablando de arrastrar marca, en esta ocasión, más que arrastrar, el atacante mareó con sus idas y vueltas al lateral derecho. Y no podemos mencionar al lateral derecho sin mostrarte lo que hizo este al salir jugando desde su propia cancha, túnel incluido. Por la banda izquierda también suceden cosas buenas como esta: un taco con sombrero incluido de espaldas para librarse de su marcador. Sigamos con los tacos. En esta ocasión, en el medio de dos marcadores que quedaron pagando penas ante la habilidad de su rival. Lo único malo que vemos muy a menudo es que cuando aparece un jugador habilidoso que nadie puede detener, intentan bajarlo con faltas, como vemos que le pasa aquí al jugador del Barcelona, Rafinha. Eso sí, siempre y cuando puedan alcanzar a estos jugadores, ya que hay algunos que son muy escurridizos y no se dejan agarrar ni por un codazo, ni por una patada, ni por una falta malintencionada de sus oponentes. En la Bundesliga se van un poco hacia el extremo cuando intentan detener a los habilidosos tirándose enfrente de ellos, aunque tampoco funciona. Jugar con un compañero que te entiende sin siquiera mirarte es un regalo de la vida para cualquier futbolista, y en el Red Bull Leipzig lo lleva al máximo. Tchouaméni va a quedar marcado por la final del Mundial de Qatar, pero dejando eso de lado, no podemos obviar que es un jugador excelso. ¿Alguna vez viste dar un pase de pecho a alguien mientras estaba volando en el aire? Es justamente eso lo que acaba de hacer Julián Álvarez. El Manchester United no quiere dejar que todas las miradas vayan para su clásico rival, por eso Marcus Rashford nos deleita con este centro hecho con una rabona. Este truco lo he visto mucho en el fútbol callejero, y ahora lo vemos aquí en las grandes ligas de Europa. ¿Cómo le llaman este truco en tu país? A este otro truco, creo que en todo el mundo lo conocen como rabona, pero si en tu país lo llaman de otra forma, déjame saberlo en los comentarios. ¡Qué manera de engañar a tus marcadores!
jugadores. El Inter de Italia no por nada llegó a la final de la Champions League de hace unos meses. No creas que los lujos solamente se utilizan cuando estás avanzando hacia el arco rival. En este caso, Frankie de Jong usó un sutil toque para robarle la pelota a su adversario. Las pisadas de fútbol sala siempre son de utilidad en el fútbol, mas no siempre pueden terminar con la alegría de un gol. ¿Acaso viste cómo este jugador eludió a sus dos marcadores? Si no te diste cuenta, aquí te lo repetimos. Si eres fanático de los jugadores que saben quebrar la cintura al mejor estilo Burrito Ortega, aquí tienes uno más para agregar a tu lista. Si vas a marcar a tu oponente con un cuerpo de distancia, te puede dejar atrás simplemente dejando la pelota escurrirse entre sus piernas. Tener en cuenta si eres defensor. Pero más allá de eso, también existen jugadores que son tan hábiles con las piernas que saben encararte a perfil cambiado y dejarte mareado. ¿Qué velocidad la de este futbolista para controlar la pelota, analizar la situación y elegir el mejor lugar para salir jugando, en este caso las piernas de su marcador? Algo similar quiso hacer este jugador del PSG cuando se quitó a un oponente de encima por la raya de lateral, nada más que no pudo concretar su caño puesto que la pelota pasó por el costado del rival. Pobre mediocampista, lamentablemente para él la pelota sí pasó entre sus piernas. Sufrir uno de esos caños es humillante para cualquier jugador, más aún si es un habilidoso. Y hablando de habilidosos, miren a este futbolista. No tienen temor de encarar a dos oponentes frente a frente, ya que con uno solo de sus regates pueden dejarlos atrás y seguir mirando hacia adelante para conseguir el tan anhelado gol. Algo parecido hizo este futbolista del Real Madrid, solamente que a una velocidad mayor. Si te gustó este contenido, suscríbete al canal y quédate mirando estos goles que te sorprenderán.